El 90 hizo limpieza social. Él mató más un por medio de 2.000 muchachos o muchachas, perdón, 200. 200. 200. Y este señor, paradójicamente, la doble moral de la comunidad. Es que las comunidades somos así. Entonces, cuando se mata el hijo del vecino que es ladrón, yo aplaudo. Inclusive ayudo hasta para dar para las balas y todo ese cuento. Pero cuando me matan a mi hijo, que también es ladrón, ya no me gusta. ¿Cierto? Entonces, claro, la doble moral, a ver. Y este tipo logró hacer dormir, no dormir, sino arrinconar a la gente. A las 8:30 de la noche en esa loma nadie había en la calle. Porque el que estuviera en la calle, él decía que lo eliminaba. La gente viene aquí, unos lo adoran y otros lo odian. Pero así es la historia, así es la memoria. Entonces mantenemos esto. Y esto lo hicieron en una parte artística de la ciudad que llamaron... Televisor de Siloé. Y el primer teléfono que se hizo en Siloé. Y lo trajo un italiano que llamaba Orbitano, que fue la primera fábrica que existió en Siloé, que era la fábrica de vinos. ¿Cómo llegaste tú a...? Una abuela que trabajó con ellos me dijo que eso se lo había dejado el italiano Orbitano y dijo, venga por esto antes de que me muera, y fuimos y lo recogimos. Entonces tienen aquí, vaya, de todo tipo de artículos. Ah, acá tenemos una sesión de fotografía, de foto, ¿no? Este, sí, que nos cuentan memoria. Cosas al museo, había una exhibición. Sí, nosotros llevamos allá por una sala y ellos se pusieron acá. Ok, entonces, cuando llegaban los artículos de acá para allá, se desinfectaban. De se todo, inventaron, ¿no? Una sala de desinfección por primera vez. Ah, o sea, no existía. No existía. Por primera vez. Se la inventaron porque esto lleva supuestamente muchos hongos y con razón también. Ajá. Porque el polvo, pues todo el cuento. Y entonces comenzaron a limpiarlo y a los dos días preguntamos... porque nos extrañó que no viéramos ni una cucaracha por ahí, porque ellos tenían unos líquidos que mataban las cucarachas si existieran. Y la señora encargada, sus fotografías, corre, se disfrazan, toca los tambores. Pero cuando ya se sientan, lo que hacemos es hacerles un ejercicio como este. Niño, ¿qué es esto? Entonces ellos dicen, esto es sacol, ¿cierto? ¿Qué es esto? Entonces, marihuana. ¿Qué es esto? Cocaína, bueno, listo. ¿Qué es esto? Pues una candela. Y entonces le vamos preguntando a los niños. Al último le preguntamos, ¿y qué es esto? Una pipa. Y se le pregunta al niño, ¿y para qué es la pipa? Pues para pipiarse, porque ellos esto lo conocen en el territorio, a veces en sus familias, a veces con sus amigos. Y lo que queremos decirle al niño es que esto no está bien para su salud, que si él lo ve normal, no es tan normal. Inclusive también las armas a veces las como normales, y dijimos que dispara agua, que es vida, atentamente las pistolas. Entonces le contamos cómo es que se produce esto y el daño tan tremendo que se hace para el cuerpo, para la salud. Algunos profesores hipócritas dicen que esta sesión no la debíamos de tener aquí porque estamos incitando a los niños para que metan droga, y es el contrario, es decirle a ellos que esto no les sirve para la salud. ¿Es cocaína real o es...? Sí, sí, no, cocaína. Ah, ¿de verdad? O sea, no es una representación no, real. No, ripio de cocaína. Es una grapa real de cocaína. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Igual la marihuana es igual que marihuana también, ¿no? Y tenemos que cuidarlo porque los muchachos a veces si descuidan no se los lleva. No. Y tú eres el 2, a ver, 1, 2, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando. Sí. Amigos mexicanos, a ver, Tijuana. El buen David, ¿cómo estás, Dave? Muy bien, bienvenido a Siloé. Me siento muy bienvenido, me siento muy querido. Él es el historiador local, ¿ok? Personaje querido, conocido. David aquí hizo, chequen esto, un museo de la memoria de Siloé, de la memoria del barrio. Entonces aquí hay de todo tipo de registros, y de verdad me refiero a todo tipo de registros, que nos cuentan la historia del barrio, de toda esta zona geográfica, desde hace mucho tiempo. O sea, esto de aquí tiene, ¿qué? 300 años. 300 años tiene esa olla, es un entierro, ya no pone. 300 años, o sea, para estas cosas de verdad son muy, muy antiguas. Entonces, empezando desde ahí, todo esto es súper antiguo, hasta historia moderna, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos registro de muchas cámaras, el significado aquí es que todas... Y hace la tradición de los dioses de Siloé, que es la tradición más larga, realmente, el carnaval más largo, más extenso del mundo. Son 2 meses, 20 días, que los niños y jóvenes salen por toda la ciudad diciendo que ya vienen las fiestas decembrinas. Y esa tradición mantiene el nombre de Siloé en lo alto. Y cualquier niño que usted vea en la calle, él aprende a tocar. Esta escuela no tiene profesores porque los niños aprenden con los tambores. Muchos niños vienen aquí a tocar tambores, otros tocan en las casas que los padres tocan los tambores o con tarros, y se mantiene esta tradición, que son los diablos de Siloé, que es una tradición no solamente de Cali,
el fallo de colmillo de todo el mundo, porque en México, por ejemplo, el Día de los Muertos hacen también esta clase de desfiles y estas fiestas, que es una hermosura, porque es el negro y el indígena defendiéndose a través de los bailes, a través de la artesanía. Que no tengo ninguna fugia en términos de poder subsistir. Pues yo no tengo un sueldo de quién, ni me interesa tampoco. Y además, nosotros ni siquiera recibimos donaciones, porque no nos interesa que la gente nos venga aquí a decir qué tenemos que hacer. Nosotros instalamos las piezas acá en el museo como creemos que la gente las debe instalar. O sea, que nosotros somos enfermeros, no curadores. Tomamos las cositas de acuerdo a la memoria, de acuerdo a la historia. Y insistimos, este museo jamás le ha cobrado un solo peso a nadie y no vamos a cobrar. Hay gente que quiere hacer turismo y quiere cobrar, eso está bien, no lo vemos mal, pero nosotros lo vamos a hacer por respeto a la comunidad y porque decimos que en 2000 arrancamos este museo, que es la Casa de la Memoria de Siloé, y tratamos de mantener aquí todos los puntos de vista también. Aquí inclusive hay unas escenas fuertes como el primer asesino en masa que se dio a decir aquí en Siloé, que en todo momento un policía que está en la sesión del fondo. Y hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Está la sesión del M, está en la sesión de la PARA, está la sesión del conflicto. Hay diferentes sesiones para todo el mundo, porque es que la memoria en la historia no tiene color político, no tiene edad, y es dependiendo de cómo lo miren, porque no hay buenos ni malos. O sea, nos quieren meter el cuento de que no, nosotros somos los buenos, más somos los buenos. ¿Cuáles buenos? No hay ni malos ni buenos, es cada uno como individuo que respeta al otro si lo quiere respetar. Y sí que lo tienen actualizado al momento. Chequen esto aquí. Esto acaba de pasar ahorita, hace una hora, hora y media, y ya tiene. Y ahí extendimos todo. ¿Sabes qué? Te voy a poner un microfonito. Ya. Para que te escuches chido. Gracias. Sí, pues estoy pensando eso. Ajá, para que te escuches bien. Bueno. Cuando esta nos pasó ella, con la bebé, una luz que tiene cuando sacó la casa y muriendo. ¿Una qué, perdón? Una luz, o sea, un derrumbe barro encima, como que vimos allá arriba, pasamos con un tablón. Después de eso, hubo muchos derrumbes aquí, casi aproximadamente 13 casas cayeron. El gobierno no llegó a, digamos, prestarnos el servicio de mercado para la comida, la colchoneta. Y entre David, Miguel y varios amigos, comenzamos a hacer, nos unimos y recogimos cañones con el área de alimentos. Comenzamos a llegar por toda la noche de alimento a las casas. Y llegamos también a la familia. Gracias, muchas gracias. Esta cosa nunca se le tombo. Acá en Colombia los policías le dicen tombos. Entonces hicieron eso y los muchachitos cuando vienen aquí se paran ahí porque no quieren ser tombos y se ponen, tomen una fotografía aquí porque yo no quiero ser tombo. Pero es una manera de llamar al policía tombo. Sí, tombo. Ok, y ya en esta sala. Ya estuvo David. Bueno, muchas gracias, hermano. Ya estuvo. Que es el community manager de la vivienda. O algo así. No, mano, que el día de salida. ¿Sí leíste lo de allá? Ahora, hola, 1, 2, 2, 2, ajá. Estoy pensando. Eso tranquilo. De verdad, claro, allí ve, mano, ve. Vamos, sí, sí. Ahí, ahí se ve. Se graba todos los días. Este es el la estrella, no mames, qué chingón, güey. Gracias. Mira la vista que. Qué honor, qué honor. Este es el ABC. Apu. Apu. Todo Siloé, Grupo Cooperativo La Estrella de Siloé. Y los muchachos que apenas están comenzando a ejercer este proceso. Y que vamos por más. Vamos por muchas cosas. Qué belleza. Esto nomás lo hice. Este símbolo nomás lo hice. Un símbolo de grandeza. Me encanta, mi mamá. Gracias, qué honor. Está bien chido. Ay, muchachos. La sorpresa especial. La sorpresa especial. ¿Dónde está? A ver, ¿qué? Está Murilla. Sí, señor. Esteban. Ya, gracias a que usted esté aquí.
y nos colabore con visibilizar nuestro sector. Lo queremos volver turístico. Yo soy John Guevara, del Grupo Cooperativo La Estrella, y hago parte de Cali Elegante. Aquí están mis compañeros de Cali Elegante, papi, bienvenido. Gracias, Cali Elegante. Gracias, gracias. Vale, vamos, firme. Vale, vamos. Firme, Cali Elegante. Gracias, vamos. Bueno, gracias a vos. Los Traves, los muchachos de Traves, todos los muchachos también, vea. Le metieron toda la ficha a los Traves. Que le va a meter una patada. Esteban. Tenemos una sorpresita. A ver, ve, la percha del Traves. Ve, pero los dos eran. No lo sé, te ve. Ahí tenemos. Vea, una foto conmigo. Te voy a mostrar algo. ¿Sí? Sí, de aquí claro. Para allá. De aquí para allá. Ve, Esteban, haz un video. Sí. Ya está, no, hace el video del de, el que hiciste. Dale. El mismo. Aprovechad. ¡Que viva México! ¡Que viva México! Luisito, Luisito, hagamos el video del turismo para invitar a la gente. Sí, claro, amigo, claro que sí. ¿Y sabes qué? Te puedo pedir un favor. Claro que sí. Bueno, Luisito, no sé qué re retante. Luisito, gracias, bro. Gracias. Luisito, la papi. Pues claro, claro que sí. Pollito, siempre pollito. El gordo también lo sigue, ¿no? ¿O no? Lo puedes guardar. Horario, ¿no? Bueno, estamos en el tanque de La Estrella, un tanque ícono, un símbolo de nosotros acá. A ver, ¿cómo lo describo? ¿Lo hizo el colectivo? ¿Lo hizo? A ver, hermano. Esto es un tanque que está por 45 años vacío, ¿no? Nosotros no vamos, nunca teníamos un proyecto. Cuando empezó la pandemia, se lo va a resumir rápido. Formamos un grupo, los muchachos, para recoger alimentos colectivamente para hacer las comunitarias. Entonces lo que hacemos es pedir donaciones, porque el gobierno nos negó el comedor. Entonces nosotros lo hacemos colectivo, llegan los alimentos, tenemos un grupo de trabajo que se llama Grupo Cooperativo La Estrella, que cocina para la gente a precio gratis, sin ningún valor, lo hacemos de mero corazón. Ok, bienvenido a esa propuesta, papi. No, qué chingón, qué chingón. De mero corazón. ¿Y el colectivo que hace esto, cómo se llama? Se llama Grupo Cooperativo La Estrella, donde llegó a apoyarlo Cali Elegante. Entonces nos fusionamos los dos para hacer alimentar el pueblo, porque mi respuesta es el Luis pueblo. Luis Sociedad también. Luis Sociedad. Todos los muchachos de la propuesta de esto es el pueblo alimenta al pueblo, ¿sí? Con el Traveler estamos buscando el turismo, los muchachos saben mucho del turismo, nosotros no sabemos mucho, ellos nos están enseñando y queremos hacer turismo y el proyecto es traer el turismo. Entonces Traveler está aquí para enseñarnos cómo hacer turismo. Aquí está el loquito. Él ha fomentado el turismo nacional. Es la persona que ha fomentado el turismo nacional. Mira, la idea es que en el video digan así. ¿Sí? Tienen que venir, así lo ve y todos hacemos atrás. Vale, claro que sí. Una. El helicóptero sigue patrullando, pues. Vos puedes estar con el grupo cooperativo. Cooperativo, ¿dónde está John? John. ¿Cómo claro? Tienen que venir, así lo ve. Escuchen esto y todo atrás tienen que venir así lo ve. Ok. Así es. Eso. A ver, va. Listo, entonces voy. Cuéntame dos cosas más, ¿verdad? Tienen que venir así lo ve. Tienen que venir así lo ve. De verdad, gente, escuchen esto. ¡Tienen que venir así lo ve! ¿Hacemos otra? Nos veamos en escala. Si quieres lo hago yo con mi angular y te lo mando por él, bro. Sí, a huevo. El helicóptero de la policía sigue allá en parte de la ciudad, en el oriente de la ciudad, patrullando, haciendo. Estamos con el youtuber. A 60 cuadros o a 30? ¿60? ¿Da igual? Como quiera. ¿30? O si van al helicóptero, ok, va. De verdad, gente, escuchen esto. ¡Tienen que venir así lo es! ¡Vamos! ¡Amor y paz! ¡Que la paz sea mundial! A ver, si quieren, lo vemos. Según yo, quedó mamón. Le metemos una energía y le tiramos de cabeza. ¡Corre, cabrón! ¡Ay! Está bien. Ay, ¿qué? Prende tu. ¿Qué
lo paso de una, no voy a hacer clos, nos va el pedo. Esteban, de una, de una. Pero vamos a mandar una selfie con esta. Qué bien. Sí, claro. Claro, eso se merece. Se merece. A ver. Ah, bueno, bueno. Que se merece la vueltica de los dos, una por la mañana cuando estemos cultivando y otra por la tarde cuando estemos, usted sabe, que es de la casa. Ajá, listo, listo. Qué bonito. Bueno, seguimos aquí en el tanque de la estrella, en Siloé, este youtuber famoso. Es como el hotel en México que tenemos. Ah, sí, cuño. Párate, ahí va a quedar los grupos, claro, la pena irnos. ¿Para la casa? Claro, ¿cómo? Hola, ¿ya? ¿Ya? Hola, Daniel. Saludos a Sarra. Saludos, perro. ¡Ah, huevo! Claro, hermano. Tenemos al periodista del Colegio Le Fontaine. ¡Qué chingón está tu vieja! Aquí lo hice yo. Saludos al Manuel. Qué gusto, perro. No, gracias a ti, mi hermanito, gracias a ti. Saludos a Sin Ánimo de Foto. Ya, pues. Está chingona. Yo, Luisito, ¿qué tal está la arepa, Luisito? Brutal. Está chida, ¿no? ¿Está chida? Por mi mamá. Más de Siloé. Oye, con una fotito, ¿cómo no es? Sí, ¿no? ¿Claro? La arepa, por mi mamá. Yara. Bueno, seguimos aquí en el sector La Estrella de Siloé con Luisito, un youtuber reconocido sobre todo por la gente juvenil. Y está pues el hombre muy amable dándole autógrafo a la gente en términos de fotografía. Este es más rápido, no es necesidad de escribir nombres, sino que es la fotografía la que los pelados desean para mantenerse en el tiempo, en la memoria de que llegó este youtuber acá a La Estrella de Siloé. Y nosotros hablamos con la alcaldía y con toda la gente para hacer ejercicio. ¡Chingona tu vieja! ¡Otra bolito! ¡Kira, venga, papi, regálame una foto con Kira! ¡Venga, Kira! ¡Esta es la perra cabística! ¡Kira! ¡Ahí está! ¿Qué pasó, hijo? ¿El trailer? Hasta ahí nomás, hasta las rodillas, además, hasta las rodillas. Y ahí para arriba nomás. Ahorita baja después de que donde Johnny. Bueno, otra vez le vean, yo también, hermano. Ya, ve amor, deja. Eso, otra vez, hermano. También dejó pintado.
Ah, me habías pintado, ¿no? Me lo dejo pintado, papá. Te van a un artista. ¡Mundo! Bacano, bacano. ¿Qué sigue, pues? Hágale, hágale, hágale. Hoy es sábado 29 de mayo 2021. Estamos en La Estrella. Aquí la gente está haciendo pues el uno grafitis porque están esperando que llegue un youtuber muy famoso para los jóvenes. Cuéntanos, Kevin, ¿quién es Luisito? ¿Luisito qué? Luisito Comunica. ¿Quién es él? Es un youtuber que viaja por el mundo y hace videos de las diferentes culturas del mundo. ¿Pero su audiencia es más juvenil? Se supondría que sí. Claro que muchas personas en Colombia no lo conocen, no saben quién es él y el trabajo que tiene, pero es bastante importante porque muestra todas las culturas de todo el mundo. Ha viajado literalmente por casi todo el mundo y tiene 35 millones de seguidores en YouTube. ¿Y qué es lo más importante que él ha hecho realmente con los videos? Mostrarle a su audiencia las culturas que él visita, o sea, lo que ve en los países que él visita, lo que vivencia. Y se mete en zonas conflictivas del mundo. Sí, sí, hace poquito también estuvo en Venezuela grabando y mostrando qué era lo que realmente pasaba allá. Y ahora está aquí en Cali, estuvo en las marchas del día de ayer, sí, acompañando las marchas. Estuvo en las marchas, estuvo en San Antonio, tomó aguardiente sin azúcar. Y hoy está llegando a Siloé, aquí a La Estrella, como un punto simbólico de la ciudad y debido pues a los muertos que ha presentado esta operación Zapateiro acá en Colombia. Entonces Luisito qué? Luisito Comunica. Luisito Comunica, ¿de dónde es él? Mexicano. Mexicano. Bueno, están los preparatorios. Steven, ¿para usted quién es Luisito? No, un gran influencer que muestra, digamos, realidades y que da a conocer destinos diferentes en el mundo. Y bacano que venga si lo da a mostrar que esto también es un destino turístico alternativo y popular. Muy bien, bueno, seguimos a la espera de Luisito. Ya sube en la guala. ¿Ya viene la guala? Viene delante de ellos, ya sube. ¿Ah, sí? Sí, ya sube. Bueno, ya viene subiendo y tiene tanto... Ajá. Y ahí tenemos pues un cuadro, esto lo trae la gente lo va trayendo, son las balas con que han asesinado, que han herido pues a los jóvenes acá en Siloé. Son balas reales estas. Reales, de... claro, reales. Y es la sangre de un muchacho que en el hospital le sacaron ese plomo. Amigos, ¿cómo se encuentran? Un día más en Colombia, un día más en la ciudad de Cali. Y hoy vamos a conocer una zona de barrios contrastantes, un estilo de vida muy único que se puede ver, que se puede presenciar aquí en esta urbe. Se trata de la zona de Laderas. Aquí en la ciudad de Cali hay dos cinturones de pobreza, si así me permiten llamarles, que es el lado oriente, que está hasta allá, se puede ver a lo lejos, y este aquí que es Laderas. Esta zona se compone de 11 barrios en los cuales habitan cerca de 100.000 personas. A pesar de que los censos dicen 60 y tantos mil, están bastante actualizados, así que el cálculo es alrededor de 100.000. Desde aquí se tiene una vista muy hermosa, pero también muy impactante de Cali, que nos da un pequeño ejemplo, una pequeña muestra de la realidad actual. Miren ahí abajo un supermercado que se quemó producto de las manifestaciones que han estado sucediendo. Y también podemos analizar los tonos, las tonalidades de esta zona de Cali. Miren cómo todo es color ladrillo, más para allá ya empiezan a cambiar los colores. Y esta zona en particular está muy fuerte, está full con las manifestaciones, pues me cuentan que desde siempre han sido excluidos.
Unidos. Acá realmente no hay presencia del Estado más que en cuestión de la policía, pero me platican aquí mis guías locales que no hay y no ha habido realmente nunca un apoyo de programas del gobierno y demás. Miren, vamos a pasar justo a algo que nos pone a ver muy claramente ejemplificado la situación de aquí. Por cierto, este es el barrio de Siloé. Esa es la bandera de Cali, ¿ok? Se suele ver mucho por las manifestaciones en esta zona. Son los colores que representan a Cali, Colombia. Y miren, producto de, vaya, de los, ¿cómo se les llama? Del agua que cae para allá y que de plano no hay mantenimiento, no hay presupuesto. Podemos ver que trazos de calle, trazos de banquetas se caen, de verdad, se desbordan. Igual estos desbordes llegan a afectar casas, miren, llegan a tirar, a ocasionar accidentes graves. Esto me cuentan que lleva así 4 meses, o sea que a 4 meses las personas diariamente tienen que atravesar, ópale, así, caminando por esta tabla. Y miren que hemos visto cruzar aquí a niños, a jóvenes, a abuelos, de todo, todas las personas que pasan por aquí ya por 4 meses tienen que usar esta tabla. Incluso motos, bicicletas pasan por aquí, por esta tabla, porque si no, pues ¿cuál sería el otro? ¿Bajarte y subir? Pues no es tan práctico. Sí, este es un ejemplo, una muestra de lo que se vive aquí en todos estos barrios. Este en particular es Siloé. Y bueno, como contexto, para que se den una idea de cómo es llegar hasta aquí arriba, wow, es toda una aventura. Tienes que tomar un método de transporte local que se llama Wala. Las Walas son unas camionetas de carga adaptadas. Me imagino tienen que ser 4x4 porque wow, los caminos aquí son súper, súper empinados. En un punto yo pensé que no llegábamos, de verdad, que no podía seguir subiendo la camioneta, pero llegamos. Y ese es el método de transporte diario para, les digo, cerca de 100,000 personas que habitan esta zona, la zona de Laderas en Cali, Colombia. Así que bueno, vamos a recorrer, vamos a platicar con algunas personas que habitan esta área, vamos a empaparnos de conocimiento y dejar que una vez más estas tierras toquen nuestro corazón, nos hagan reflexionar. Vamos a darle. Chequen esto, esto está muy impactante. Uno de los métodos de transporte aquí dentro de los barrios, y de igual manera que te sacan hacia la zona de la ciudad como tal, es el teleférico. Este es el método de transporte del Mío Cable, se llama, que cuenta con 3 estaciones, ¿ok? Esta es la principal, ¿ok? Esta es la que te saca como tal hacia, vaya, hacia el resto de la ciudad, ¿no? Baja el cerro y de esta te conectas hacia allá, y esa de allá te conecta a esa amarilla de por ahí, si la alcanzamos a ver. Debe ser muy hermoso moverse por ahí, has de tener vistas muy increíbles de aquí, de los barrios, y de igual manera del resto de la ciudad, pero actualmente no está funcionando ningún teleférico del sistema. Esto porque a las personas a cargo, vamos a decirlo como tal, como es, les da miedo que se queme el sistema. Vaya, ustedes lo vieron, aquí enfrente vimos un supermercado quemado, por todos lados realmente se ven muestras de descontento de las personas, entonces les da cosa que al ser una inversión tan grande se vaya a quemar. Pero ¿qué tal? Está de verdad muy fascinante analizar cómo está construida toda esta sociedad, cómo es este método de transporte. Es contrastante, es extrañamente casi unicolor, que ese es otro punto. Como es todo casi de las mismas tonalidades, las personas de aquí han intentado darle color a sus calles haciendo murales. De verdad se ven murales por varios puntos hechos por artistas locales. Algo lindo, sí se siente, se refleja un sentido de comunidad muy fuerte, muy unido. Aquí Amparo es un ejemplazo de mujer trabajadora y un ejemplo de pues todas las personas que a falta de apoyo o lo que sea, pues salen adelante, montan su negocio desde casa. Doña Amparo nos va a dejar entrar a su casa a ver qué tal, ¿ok? Entonces este es un vistazo de una vivienda típica, tradicional de esta zona de Siloé, La Estrella. Claro, humildemente, pero... Ah, mire, pero tiene de
todo aquí. Ok, la cocinita por aquí. Este aquí que es el baño. Ajá, el baño, la regadera. Esta es la habitación. Tiene su armario, tiene su televisión. La cama bien tendidita. Y tenemos hacia aquí la vista. No hay como tal una ventana, solamente las cortinas. El zapatero por aquí, de este lado. ¿Aquí lava la ropa usted? Sí, señor. La lavadora, por acá. ¿Y esta que es otra habitación? Sí, señor. ¿Puedo pasar? Sí. Ay, pobrecitamente, el trabajo ya me dejó ahí. ¿Y aquí usted apoya a toda la familia con las arepas o hay otra fuente de ingreso? Pues con las arepas, pues en ese momentico, porque pues no tengo... O sea, yo necesito es un plante bien para una fritanga, para montarme una fritanga bien buena. Sino que no he podido porque me falta de recursos, falta de plata, falta de lo que necesito para la fritanga, ¿no? No he podido echar para adelante bien por la situación. No tengo internet, no tengo teléfono, nada. Me cortaron todo, mejor dicho. Pues gracias por dejarme ver su casa. Qué pena. No, ¿cómo cree? Oigan, y wow, algo que está muy loco, muy interesante de aquí de Siloé, es que no hay policía. Desde hace más de un mes que comenzó el paro nacional, la misma gente no deja entrar a los policías aquí. Ya quemaron las dos estaciones policíacas y son las mismas personas de la comunidad las que están tomando el rol de cuidar a la sociedad, pero a su vez también han surgido pandillas, nuevas pandillas o pandillas ya existentes de las cuales igual y no se tenía mucho conocimiento, están brotando, están emanando. Una situación vaya que compleja. Miren, conocí aquí al buen Pikachu. ¿Cómo estás, Pikachu? Excelente, aquí amor y paz para todo, amor y la paz mundial. Exacto. La paz mundial. Siempre. ¿Por qué te apodan el Pikachu? Porque el Pikachu permanece en todas las series y en la serie más importante es el personaje muy importante y de doble impacto en la serie de cómicas. Oye, cuéntame, ¿tú eres nacido acá en Siloé? Sí, yo he nacido y criado acá. Yo nací en el puesto de salud aquí de Siloé, de aquí de La Estrella. ¿Qué pasa ahora que no hay, pues no está la policía funcionando? Pues ha sido una situación muy compleja porque pues estamos en un paro y estamos en una marcha pacífica. Sí, pero pues hay personas que están extraviando las cosas y llevándolas por otros sentidos. El no haber pues la policía y todo eso pues ha sido muy complejo también en esa situación porque han venido también articulándose bandas que hasta el momento pues no teníamos en cuenta, entonces pues ha sido por esa parte, ha sido una falla, pero por el resto de este sector se puede decir que sí se ha llevado un gran manejo, entonces aquí la gente es muy solidaria y aporta mucho a las causas. Oigan, esto está súper curioso, súper interesante. Estoy aquí con el buen David. ¿Cómo estás, Dave? Más de bien, bienvenido a Siloé. Me siento muy bienvenido, me siento muy querido. Él es el historiador local, ¿ok? Personaje querido, conocido. David aquí hizo, chequen esto, un museo de la memoria de Siloé, de la memoria del barrio. Entonces aquí hay de todo tipo de registros, y de verdad me refiero a todo tipo de registros, que nos cuentan la historia del barrio, de toda esta zona geográfica, desde hace mucho tiempo. O sea, esto de aquí tiene, ¿qué? 300 años tiene esa olla, es un entierro, Yanacona. 300 años, o sea, para estas cosas de verdad son muy, muy antiguas. Entonces, empezando desde ahí, todo esto es súper antiguo hasta historia moderna, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos registro de muchas cámaras. El significado aquí es que todas ellas han retratado al menos algo chiquito en Siloé. Esta otra sección de aquí son los zapatos. Realmente cualquier zapato que se encuentre, porque significa que son pies que han caminado por el barrio, que han caminado por la comunidad. Y este museo tú lo empiezas en el 2000, ¿cierto? Sí, 5 de agosto del 2000 arrancamos este museo, que es la Casa de la Memoria de Siloé, y tratamos de mantener aquí todos los puntos de vista también. Y sí que lo tienen actualizado al momento. Chequen esto aquí. Esto acaba de pasar ahorita, hace una hora, hora y media, y ya tienen las fotos aquí impresas. Aquí tenemos este que es el primer televisor, algo así. Primer televisor, ¿no? Que se dio en Siloé, es ese de allá que parece un horno microondas. ¿Cuál? Ah, este de acá. Este que está acá. El primer televisor de Siloé. Y el primer teléfono que se dio en Siloé. Y lo trajo un italiano que llamaba Amalfitano, que fue la primera fábrica que existió en Siloé, que era la fábrica de vinos. Y esta de aquí, esta me parece bien fascinante. Este es el cuadro de las cucarachas. Dignas de Siloé. Cucarachas dignas de Siloé. A ver, ¿son reales esas cucarachas? Son reales, sí. Claro. Aquí tenemos, porque cuando llega la gente, los dejamos que pongan una o dos ahí, sobre todo a las mujeres que le tienen tanto miedo.
este teléfono Nokia, que ellos le llaman panela. Muchos jóvenes que nos están viendo alrededor del mundo ni quieran saber qué es esto, ¿cierto? Pero es uno de los mejores celulares que han llegado al territorio. Resistentes. Y resistentes, ¿no? ¿Aguantadores? ¿Luisito, lo usaste? Sí, ese sí me tocó. Bueno, entonces Luisito no es tan viejo, hermano. Ese sí me tocó. Y ahí tenemos pues un cuadro, esto lo trae la gente lo va trayendo, son las balas con que han asesinado, que han herido pues a los jóvenes acá en Siloé. Son balas reales estas. Reales, de... claro, reales. Y es la sangre de un muchacho que en el hospital le sacaron ese plomo. Porque... Y este es un escudo baleado de verdad, o sea, no, de una manifestación. No, esto es un escudo, este es el escudo, pero es que este, se le han hecho los rotos para los muchachos poder ver. Uh-huh. Este es un, como los puntos de mira, los ojos que ellos tienen para poder observar cuando el ESMAD llega. Bueno, ya aquí como cosas eso de índole. Eso es el conflicto de las FARC, eso es el, okay. La negociación con ellos. Y okay. Este es un policía asesino. Este es la historia de un agente de policía que en la década del 90 hizo limpieza social. Él mató a un promedio de 2.000 muchachos o muchachas, perdón, 200. 200. 200, no, 200. Y este señor, paradójicamente, la doble moral de la comunidad. Es que las comunidades somos así. Entonces, cuando se mata el hijo del vecino que es ladrón, yo aplaudo. Inclusive ayudo hasta para dar, para las balas y todo ese cuento. Pero cuando me matan a mi hijo que también es ladrón, ya no me gusta, ¿cierto? Entonces, claro. La doble moral, a ver. Y este tipo logró hacer dormir, no dormir, sino arrinconar a la gente. A las 8:30 de la noche en esa loma, nadie había en la calle. Porque el que estuviera en la calle, él decía que lo eliminaba. La gente viene aquí, unos lo adoran y otros lo odian. Muchas gracias por la visita, Luisito, muy amable. Esto también lo pueden ver por Siloé City TV, que es nuestro canal de YouTube acá en Siloé. Vale, Siloé City TV, buenísimo. Siloé City TV. Gracias, David, gracias. En MMM Chicken está chula, está bien cool. Estamos mero arriba en la zona de, en la parte de la estrella, ¿ok? Esta es la estrella que todos los días a las 6 de la tarde aprox se prende, le da luz a todo Cali, o sea, hacia allá apunta, muy bello, muy bello. Y justo aquí, en este punto tan emblemático, un colectivo local me hizo una... Es que viene siendo un mural, ¿no? Es que no sé si es mural porque está abajo, llamémoslo mural, ¿no? Un mural bien chido, chequen esta joya. Ahora sí viene lo chimba. Claro que sí. Acá tenemos la paloma. Acá tenemos... Ah, cabrón. Es que esto desde arriba no se ve. Se ve increíble. ¡Qué joya! Este es mi rostro. De hecho, miren, este es como ojo uno, ojo dos. Tremendo arte, de verdad. Estoy muy, muy impactado. Aquí les enseño el video con dron que me hicieron el favor de grabar. ¡Wow! Se ve perrísimo. ¡Qué joya! ¡Qué honor, de verdad! Acá el buen Traveler es una de las personas a cargo de esto. Bueno, esto colectivo, ¿cierto? El Traveler. El regalo, el obsequio. El Traveler. Ah, ¿este es para mí? Papi, es para usted. Cabrón. Una vez sí lo he. Colócatela de una vez. ¿De una vez? Órale, sí, claro. Gracias, amigo. Y está bien cool. Traveler aquí y bueno, y toda la gente aquí. ¿Cómo son los colectivos? Bueno, está Cooperativo La Estrella, está Cali Elegante, también está otro parcero que... ¿Cómo es que? Era Cali Elegante. Bueno, el caso es que La Estrella es un lugar mágico que nos ha unido a muchas personas de Cali y normalmente siempre se dice que La Estrella es un lugar pues violento. Claro. Y digamos que La Estrella la verdad es un espacio que tiene mucha cultura y acepta cualquier tipo de pensamiento, por eso vengo acá así y por eso amo trabajar con este sector, porque las personas son como una familia y eso es lo que tenemos que tumbar a punto, un intercambio de pues cultural, porque eso es lo que permite que avancemos, ¿no? O sea, el hecho de que vengas así, estás reflejando que aquí se admite cualquier tipo de pensamiento, ¿sí? Cualquier... Todos somos libres acá en Siloé y todos valemos por lo que pensamos y la idea es compartir, porque eso se trata. Acá no es tanto importante el dinero, sino que compartimos como familia. Aquí el buen Julián, de hecho ya es el segundo mural que veo de ti. Uno es en el pueblo de Barranquillo, ¿se llama, cierto? En Roldanillo. Roldanillo, discúlpame. Primer pueblo mágico de Colombia. Pero está muy chido que tuve oportunidad de ver este. Sí. De verdad, gracias, ¿eh? Qué talento, qué talento. Nosotros estamos muy motivados porque pues vos sos un ejemplo para nosotros los jóvenes de crear empresa y de llegar a otros sitios y ayudar a otras personas, pero siempre con una buena actitud. Creo que eso es lo que, creo que ese es el valor más importante que podemos generar con nuestro trabajo. Los mismos muchachos que están impulsando todo esto del turismo emergente y del mural y demás, están también apoyando este proyecto de una olla colectiva. Este es de Cali Elegante y Cooperativo La Estrella, ¿ok? Entonces, básicamente es una casa que recibe donaciones. Entonces, aquel a quien de repente le falta para completar su semana o lo que sea, viene aquí y se surte. Y de igual manera, si te llega a sobrar, vienes aquí, dejas lo que te sobra. Entonces, sí es como una... es un apoyo colectivo. Entonces, miren, vamos a ver aquí adentro en qué consiste.
existe. Obviamente tiene su mural, como ya hemos visto en varias zonas. Acá los perrillos. Hola, amigo. Hola, hola. Y ella es Julie, que ella es la jefa de la casa. Claro que sí. Entonces, ¿todos ustedes trabajan sí, juntos, todos, pues? Todos. Picamos, prendemos el fogón. Lo hacemos en leña. Servimos. Y servimos. Y viene la comunidad, hace la filita y nosotros le damos para la cantidad de personas que... Si son cinco, damos cinco almuerzos con su arroz y su caldo, su frijoles, lo que hagamos de comida. Oye, ¿y esto es todos los días o...? Después de que tengamos, que nos llegue la colaboración y tengamos las provisiones, lo hacemos todos los días. Aquí guardamos todo, donde tenemos las cositas de lo que nos donan. Aquí es donde lo guardamos. Y acá queda el patio, aquí como casi no tenemos tanto espacio para la cocina, entonces tenemos una mesita aquí y aquí y de aquí en el patio esta la utilizamos, cocinamos en leña, esta es la famosa olla, esta es mi cocina, muy humilde, pero esta es mi cocina y acá ya, esta ya es la vista. Se ve Cristo Rey. Es linda vista, ¿eh? Sí. Qué vistas y sobre todo qué cálida es la gente aquí. Pues ahí lo tienen, amigos, un vistazo a la vida dentro de Siloé, barrio ubicado dentro de uno de los dos cinturones de pobreza en Cali, Colombia. Quiero darle muchas, muchas gracias a toda la gente de aquí por haberme recibido tan bien, por haberme abierto las puertas metafóricamente y literalmente a sus hogares. De verdad, muy cálidas las personas, mucho, mucho cariño por aquí. Ya vamos de salida, por supuesto, en nuestra Wala, la manera más eficiente de transportarse por aquí, dentro del cinturón, dentro de la zona. Espero que este video les haya gustado, que la información aquí les sea útil. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo, caleño.